¿Qué estáis esperando? ¿Quién bebe conmigo? ¿Me parece ver un estómago sin fondo? Bebe más rápido que yo y el dinero es tuyo. ¡Saca tu dinero! ¡Animemos esta apuesta! ¡Qué osadía! ¡Bah! ¡Bebamos! ¡Puedo beber más que un buey! ¡Venid a comprobarlo! ¡Qué lentitud! ¿Cómo babea? Estás poniendo verde. Oscuro nubla nuestra victoria. Obispo. Uva. Muerto a manos de un britano. No imagino la vergüenza que sintió mi hermano en su hora final. De no ser por esta paz. Yo lo maté. ¿Tú? Tras firmar la paz, Ivar asesinó a Seolbert
e incriminó a Rodri para tener otra oportunidad de matarlo. ¿Y cómo sabes tú todo eso? Él mismo me lo dijo. Yo siempre quiero conocer la verdad, Eivor, pero esto resulta difícil de oír. ¿Murió con honor? Su deseo era morir a mis manos. Quería una muerte sangrienta y gloriosa. Y tú no se la negaste. Sin Ivar, al fin se impondrán la paz y la calma. Es una buena noticia. Me consolaré pensando que nos reuniremos de nuevo en el Valhalla. ¡Hacha en mano! Para bien o para mal, vivió según sus propias normas. ¿Cuántos pueden decir eso? Jamás entendí sus motivos. A menudo me parecía extraño y sus actos me desconcertaban. Pero no todos los hombres nacen para ser comprendidos. Necesita una despedida adecuada. Prepararé una barca para su pira funeraria. Obispo, informad a Lady Anharad. Decidle que su marido murió a manos de un traidor y que Ivar ha pagado por ello. Lo haré en cuanto pueda. ¿Tenéis noticias del rey Sheolf? No puedo ni concebir su dolor. Está abatido, pero sigue trabajando por el futuro de este condado. Yo seré regidor. Así pues, Shropshire se declara vuestra amiga y aliada, y lo seguirá siendo hasta el fin de mis días. Os lo agradezco, obispo. Dios esté contigo, Eivor, a donde quiera que vayas. Caldo de los cantos de batalla. El deshuesado navega hacia la gloria en un llameante corcel de mar. Viento y agua. Las doncellas guerreras baten sus alas y llevan al rey al salón de los caídos de Odín. Ivar ha muerto. Y Shropshire es un aliado. Debería hablar con Randvi.
Mira mi mercancía. Esto te ayudaría en tus viajes. Parece que esperas tener problemas. Nunca se sabe cuándo te va a venir bien. Lo mejor es hacer acopio. Esta pieza es excelente. Ya pareces más fuerte. Esto es lo que se lleva ahora. Una decisión estupenda. ¿Has terminado de mirar? Debo marcharme. Hasta otra. Bien, que venga mi lugarteniente.
Tengo que irme. Nos vemos pronto. Eivor, ¿has visto a Wallace? ¿Quién es Gadbal? ¿Uno de nosotros? Buen día, Eivor. Nos hemos aliado con Shropshire, pero no sin dolor. El joven Seolbert ha muerto. Sí, mis exploradores ya me han informado. Una muerte trágica por una alianza dudosa. Espero que lo vengaras. Se ha hecho justicia. Seolbert será recordado. Fue agradable tenerlo entre nosotros, aunque fuera poco tiempo. Sin duda. Quiero ver el mapa de las alianzas. Cuéntame más sobre Kent. Basim me ha escrito. Dice que ha encontrado a la tal Fulke y pide que lo ayudes. Se ha refugiado en el priorato de San Adriano. ¿Qué hay de Sigurd? No ha mencionado nada, pero si ha encontrado a Fulke, Sigurd no puede andar muy lejos. Iré tan pronto como pueda. Bien. Ten cuidado, Eivor.
Dag Bashing me ha informado de la ubicación de Sigurd. Partiremos de inmediato para buscarlo. Bien hecho, Eivor. Tras tanto tiempo, al fin se te ocurre buscar a nuestro Jarl. Aplaudo tu desganada empresa, pero yo no te acompañaré. Dag, esto no es una broma. Al barco, ya. Alguien tiene que quedarse y ocuparse de los problemas del asentamiento. Puesto que tú evitas este lugar tan a menudo como puedes, me encargaré yo. Si quieres quedarte, que así sea. Pero cuando Sigurd regrese, ya veremos cuál es tu lugar entre los saqueadores. Tan solo dices eso para sentirte superior, Eivor. Sé que Sigurd comprenderá mi decisión. ¿Tanto dudas de mí que ni siquiera blandirás un hacha para salvar a tu Jarl? Ni yo lo habría dicho mejor, matalobos. Pero ve, encuentra al Jarl y tráelo de vuelta. Y no te pierdas por el camino, visto que cada vez te ocurre más. Esto no ha terminado, Dag. Hablaremos a mi regreso. Eivor, ¿puedes venir? Eivor, si puedes dedicarme un momento. Emprendamos la ruta. De aquí solo se sale remando. ¡Mástil abajo! ¡Palo arriba! No podemos izar la vela. ¡Hace viento para izar la vela! ¡Ey! ¡Vela fuera! Sin tiene noticias de Sigurd. Iré a buscarlo.
contad una historia épica. ¡Recortad vela! Suna del Feo era un excelente marinero capaz de pilotar un Drakkar sin ayuda. Por este motivo, el rey Sigvaldi contaba siempre con él. Por lo demás, Unar era un hombre cruel, irritable y sin gracia. Una de las personas más desagradables que he conocido jamás. Recuerdo que una vez invitamos a cenar a unos Carls del mástil. Mientras servíamos cerveza, comprobamos que no quedaba nada. Se acabó justo cuando llegaba el turno de llenar. Continuaremos más tarde. ¿Por dónde ibas? Se acabó justo cuando llegaba el turno de llenar el cuerno de Unar. Esto le provocó un arrebato de vituperios y llegó a acusar a Sigvaldi de traición. Todos los presentes en la casa comunal comenzaron a abuchearlo. ¡Levantad el mástil! Esto solo lo enfadó aún más y se marchó. Poco después, oímos sus gritos al otro lado de la puerta. ¡Levanto esta pica de escarnio para recordar la ignominia de los hombres de Ingling! Al mirar fuera, vimos que Unar había cortado la cabeza de uno de los caballos de los Ingling y la había ensartado en una rama de avellana. Cuando nos vio a todos en la puerta con los Carls Ingling, Unar se asustó y salió corriendo. Nadie lo volvió a ver en muchos meses. ¡Tenemos lo que buscábamos! ¡Vámonos! Sobrevuela estas tierras, amiga mía. ¿Eh?
y el entendimiento. A eso me refiero. ¿No confías en la fe? ¿Tan solo en la razón? La ciencia de lo divino. Quiero decir que la fe es fundamental. Sí, pues sin ella el sacrificio de Cristo no tendría valor. ¿Acaso no murió para salvarnos del pecado original de Adán y Eva? Pero el mal persiste. Sí, persiste porque él nos dio libre albedrío. ¿Goza de libertad un bebé asesinado por un déspota? Sí, no, quiero decir, no es tan simple. ¿O un sacerdote cuyo corazón es arrancado por un lobo? ¿O Judas, que estaba destinado a traicionar al Nazareno? Ah, dicen que Judas fue utilizado. ¿Me traicionan mis oídos, hermano Horbert? ¿Cuestionas las escrituras? ¿Libras de culpa a Judas? ¡Grotesca blasfemia la tuya! No, yo no he dicho eso. Hermano Cedric, ¿acaso no soy yo el más pío de sus siervos? ¡Fuera! ¡Vete! ¿Haciendo amigos? La lengua de una persona te permite degustar su corazón, Eivor, y esa información suele ser útil. ¿Y a qué saben estos cristianos amarillentos? Solo era una figura retórica, Eivor, y todo esto ya me cansa. ¿Así serán las cosas entre nosotros? Claro que no. Te agradezco que hayas venido. Todavía me desconcierta lo que sucedió en Mercia. Fulke vio algo en Sigurd. Un poder, un legado. ¿Qué busca? Sus motivos son difíciles de comprender, pero eso puede esperar. Primero busquemos a tu hermano. De acuerdo. Si lo logramos, te habrás ganado 1000 veces el derecho a llamarme amiga. Bueno, ¿cuál es el plan? Estamos en las tierras de su dios, una pagana y un hereje. Para cazar a Fulke, necesitaremos un cepo cristiano. Fulke no tiene nada de santa. Los cristianos aborrecen sus extrañas ideas. Cierto, pero puede fingir ser una de ellos, a diferencia de nosotros. No se esconderá de todos, no con un prisionero. Y bien, ¿por dónde empezamos? He hecho un amigo, el abad Kinebert. Es un devoto fervoroso, con mucha más ambición que astucia. ¿Y qué sabe tu amigo, el abad Kinebert? Acompáñame, te lo presentaré. Así ambos oiremos toda la historia. ¿Has hallado paz en el tiempo que has pasado solo, Basim? Yo siempre estoy en paz y jamás estoy solo. Me colma de gozo moverme entre quienes me rodean. Los observo, los estudio y en todo momento aprendo de ellos. Ese es el deber y la vocación de los ocultos. Sabes, desde que nos conocemos, esta es la primera vez que te oigo hablar como tu aprendiz. Es Hitham quien debería hablar como yo, si le he enseñado bien. ¿Te refieres a tu credo y tus preceptos? En efecto. Y también a nuestra obligación de... ¿cómo decirlo? De contribuir a que la humanidad mejore. Es un propósito ambicioso, pero eso no explica qué ves en Sigurd. Mi hermano no es tan generoso. Pero es que tu hermano es alguien especial, importante, y quiero que lo sepa. Espero mostrárselo. ¿No es esta una tierra bendita? El país de Dios. Y sus siervos heredarán este Edén para atenderlo. Abad Kinebert. He aquí la nórdica que mencioné. Ah, sí. Y debo decir que infunde terror. Basim me ha dicho que conocéis a Fulke. Así es. Lady Fulke pasó por aquí hará no más de un mes. Hablamos y bebimos. Una mujer encantadora. ¿Y dónde está? Eivor será vuestra hacha, Abad. Ya sea para talar árboles o desmembrar a vuestros enemigos. ¿Qué le has prometido? Tan solo una nimiedad, Eivor. Un contratiempo con el que puedes ayudarme. Hablad claro, Abad. Seré yo quien decida si este acuerdo merece mi tiempo. Ah, tu loba enseña los dientes, Basim. Vayamos al grano. ¿Cuál es ese favor que me pedís a cambio de Fulke? Hace unas semanas, Dios llamó al regidor de Kent.
una pérdida lamentable. El rey Alfred ya ha escogido a su sucesor, pero todavía no lo ha anunciado. Y yo debo conocerlo. ¡Ya! Pronto todo Kent sabrá a qué Zen ha elegido. ¿Por qué no esperáis? Quiero saberlo de antemano, para cotejarlo antes de que todos esos necios aduladores llamen a sus puertas. ¿Quién más conoce su nombre? El emisario del rey lleva una carta de enhorabuena para el nuevo regidor. Intercéptalo e infórmame. Cuando conozca el nombre del Zen, hablaremos de cómo puedo ganarme su favor. A vuestro rey no le gustará que su iglesia interfiera en su política. ¿Acaso esto no te complace, Eivor? ¿Poder provocar a Alfred? Tan solo soy un humilde pastor de Dios que protege a su rebaño. Si el nuevo regidor es un lobo, le limaré las zarpas. ¿Cómo encontraré a ese emisario? El monasterio de Tonbridge nos ha informado de que los hombres del rey siempre pasan algunas noches con ellos. Empieza por ahí. Averiguaré quién es el regidor. Buscad a Fulke. Todo a su tiempo. Si hemos terminado, debo acudir a la costa meridional. Folkestone tiene el mejor pescado de Wessex. Bien, nos reuniremos allí cuando conozca el nombre del regidor. Tineverde es ambicioso, pero tiene contactos. No encontraremos a Fulke sin él. Supongo que ya lo veremos. ¿Tú qué harás? Aún no he terminado de jugar con estos cristianos. Nos vemos en Folkestone. Y encapucharme aquí.
Si el emisario de Alfred pasó aquí unos días, alguien sabrá a dónde fue. ¿Con qué podría tentarte hoy? Hasta más ver. Hasta luego, ya nos veremos. ¡Lárgate de aquí! Debe de estar bloqueada por el otro lado. ¿Quién eres tú, que solo sabes holgazanear? Busco a alguien, a un emisario de Alfred. Por casualidad no lo habrás visto. Vaya, vaya. Hay que ver con la señorita. Lárgate de aquí, lirio de los valles. Dime lo que sabes o esto acabará muy mal. Para ti, tal vez. Yo moriré y tú seguirás sin saber nada. Eres un tipo peculiar. ¿Viste al hombre o no? Lo vi. Se fue a remojar el gaznate con ese bardo, Gowan. Y armaron un buen jaleo. Se marcharon juntos. ¿Ves? ¿A qué era fácil? Más difícil de lo que debería. No estoy de humor para sandeces. Escoge bien tus palabras. El emisario del rey. Necesito saber a dónde fue después de pasar por aquí. Y yo necesito saber por qué me salen forúnculos en el sobaco. El tiempo lo dirá, ¿no? El emisario. ¿Dónde está? Se fue a la arboleda que hay cerca del puente a hacer Dios sabe qué con el bardo. Parecía que estuvieran matando a un gato. ¿Tan mal canta? ¿Será eso? El emisario se fue a empinar el codo con un bardo. Iré a buscarlo a ver si sabe algo. Olvida sus palabras, sus blasfemias. Piensa solo en Cristo y su mensaje. Habló del engaño de los ángeles. Dijo que somos una raza mancilla. Necesito ver con tus ojos, amiga. Ese poeta borrachuzo no puede andar muy lejos. Thank you.
pantalones. La más hermosa. ¿A dónde vas, mi bella rosa? Oye, tú, ¿estás vivo? La paciencia de un caballo cansado. Otro beodo bamboleante, incapaz de aguantar la bebida. Te despejaré la sesera. ¡Esto está frío cual teta de bruja! ¡Diantres, me despierta! Quien yo sea no te concierne. Ni me importa. ¿Querías algo o solo me has despertado para atormentarme? Estuviste bebiendo en la taberna con el emisario de Alfred. Dime a dónde fue. ¿De verdad? Tanta cerveza me aturdió. Quizá recuerde algo si me pones una moneda en la mano. Paga con esto una buena cama en la que pasar la noche. ¡Ah, gracias! Tus historias son dinero para mí. ¿De qué otro modo podría ganarme la vida? ¿Con un trabajo más honrado? ¿Labrando el campo? ¿Ordeñando vacas? ¡Jamás un trabajo físico! Hay una fortaleza al sureste donde los paladines rezan de noche y combaten de día. Dover, en los acantilados blancos. Gracias. Te daré un sabio consejo. No bebas tanta cerveza o acabarás perdiendo la cabeza. Gracias por decirme algo obvio. Ahora dejadme con mi castigo impío. El emisario fue a la fortaleza de Dover, en la costa sureste.